Martes 24 de mayo, mi gente people. Esta semana está yéndose lo más rápido posible, pero aún así, como siempre, nosotros decimos, ¿verdad? ¿Verdad? Lo más importante es que usted se divierta. Por eso es que estamos aquí en Hoy es tu día. Vaya pues, hoy hablamos acerca de la viruela del mono. Mire usted esto que está atacando un montón de gente en Europa. Y ojo que ya está en ojo al Cristo aquí para ver si entra o no entra a nuestro país. Ojalá que no. Gente hermosa, hablaremos del cambio climático y sus repercusiones. ¿Será? Lo que está pasando en el poder del amor. Ayer Gus tuvo un agarrón con Hernán que le dijo que hasta se quitó la careta. Ay Dios, ¿quién más se quitará la careta? Lo veremos. Y tendremos como siempre la cocina que está rechabrocha y muchísimas cosas más, mi gente. Vaya pues, mire, es tiempo de celebrar porque martes, cásese, embárquese, haga lo que quiera porque es su día. Hoy es tu día. ¡Arrancamos! Quiero decirte esta noche sin vacilación, que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón. Me gusta tanto, me enloquece y no lo puedo. Pasito buque. Señores, bienvenidos a Hoy es tu día. Martes. Hoy ya día martes, ¿cómo estamos? Buenos días, gente. Mis amores. Buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo les hicieron? ¿Descansaron? ¿Ya superaron ese ex? ¡Qué bien! ¡Descansaron! Oíme, los hechizos liminales. ¡Ok! Sí. ¡Recuerden al Buki! ¡Al Buki! No, al Buki. ¿Quién es el Buki? ¡Ah, no, sí, al Buki! ¡Ojo, mi gente! Porque este fin de semana es el concierto del Buki Marco Antonio Solís aquí en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, respectivamente. Y usted puede irse al concierto gracias a Canal 11. Más adelante le decimos cómo se hace eso, ¿verdad? Y se va con sus amigos. Recuerde que le caiga el mensaje a todos de cómo van a ir vestidos, no como a mí. Miren. Miren. Solo mira esto. Es que de verde, agua y azul. Sí, ando como combinadito, pero tampoco acá. Que no le pases en el concierto. No le pasas a ver, el fax. A ver, canción del Buki favorita. 3, 2, 1. Y llegó sí, esa que está sonando. Me gustas tanto, me enloquece. A ver, dona. Salomé. ¿Cuál es? Canta 5 segundos y no perdés. Ya perdí. Ah, bueno, ya estuve. No sé que él cantaba la canción de la novela Salomé. No vale. Y por eso producción me está tirando. Que por cierto, si mal no me, equivoco, la de Salomé era la de... Creo que era la de... Sigue sin No, no era esa. ¿No era esa? Okay, no, esa no vale porque canta. No, sí, yo sí valgo. No, hay tantas cosas tan importantes, tan divertidas, pero también hay cosas que están bien feitas como esa varicela del mono. Mis amores, Maricela. Y también estamos con el dengue. Recuerde que cuando llueve, el zancudo se revuelve. Hay que cuidarnos del dengue, corazones bellos, y esa viruela del mono. Viruela, sí, correcto. Viruela del mono. Pero no solo eso vamos a tener hoy, tenemos una mamá destacada que viene y es una mujer admirable, ustedes. Así que tienen que venir, bueno, tienen que quedarse con nosotros y disfrutar de este programa porque no es una mamá, es una masita. Fabricio está queriendo que le quiten ese niño de guerra. Sí, ya vamos a ver la tendencia, Fabricio, porque mi mamá destacada hoy tiene más de 70, ¿verdad? Vamos a ver. A Fabricio le gustan mayores. Vamos a ver. ¿Cómo era la rola? A mí me gustan mayores, dice la rola. Ya huele. Y no es lo que usted piensa, es la cocina de la chef Santa, señoras y señores. Vamos con él. Vamos a comer en la cocina. Es un secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que me... Compra y gana con Kimby. Obtén premios instantáneos dentro de los empaques. Kimby presenta. Muy buenos días, chicos, y muy buenos días a todos ustedes allá en casita. Y bueno, así se comienza aquí en Hoy es tu día, alegres, con todo el amor del mundo para todos ustedes allá en casa. Y miren, yo les tengo una notición, que es que tienes que comprar y ganar con Kimby. Participar es muy fácil, compra los productos Kimby identificados con la promoción. Busca dentro del empaque y podrías encontrar una tarjeta raspable premiada, miren, con órdenes de compra de 50, de 100 y hasta de $1,000 canjeables por increíbles premios y recargas telefónicas.
porque Kimby está de tu lado. Recordá visitar www.facebook.kimbyplecacam para que puedas tener toda la información de esta increíble promoción. Así que ya sabes, a buscar productos Kimby para participar y poderte ganar todas estas estos dólares. Ustedes que se imaginan, ¿qué tal le caerían $1,000 a usted ahorita? ¡Uy, Dios mío! Y bueno, miren, hoy también la cocina viene espectacular, como siempre. Vamos a tener unas deliciosas crepas de cerdo a la jalapeña, riquísimas, para que usted consienta a los más grandecitos de la casa también, no solo a los chiquititos. Igual, le quita el picantito y queda cheque. Y también vamos a hacer una hora de la licuadora, miren, un batidito ahí de fresa, que se los quedamos debiendo el día de ayer, así que hoy lo vamos a tener para que usted pues se dé la bailadita con nosotros aquí en Hoy es tu Día, y nosotros pues seguimos con más para ustedes. Compra y gana con Kimby. Obtén premios instantáneos dentro de los empaques. Kimby presentó. Ok, mi gente, vamos a hablar un poquito acerca de lo que está aconteciendo a nivel global. Y miren, hay una de las cosas que está alarmando mucho, más que todo a la población de Europa, también en ciertos sectores como Estados Unidos, Canadá, etcétera, en donde se habla muchísimo acerca de la famosa viruela del mono. Pero vamos a explicar de qué se trata esta viruela para que usted entienda exactamente hace cuánto más o menos surgió, qué es lo que está pasando. Pues le cuento y resulta de que hace ya meses atrás se viene hablando acerca de esto, pero con casos, digamos, no tan fuertes a nivel de África, pero también casos también aislados en los Estados Unidos, entre otros países. Le comento de que esta viruela del mono está atacando hoy por hoy a España, a Australia, se han visto casos en Canadá, se han visto casos en otras partes del planeta, más que todo en la parte europea. En Portugal ya se dieron casos, en la parte de Reino Unido también ya se vieron los casos, y es muy interesante, fíjense, porque tiene, según algunos especialistas, los mismos síntomas, obviamente antes de la de todo lo que sale en torno a su piel, tiene los mismos síntomas o parecidos por lo menos al COVID-19, y eso es lo que más está llamando la atención a los científicos. La cosa es que es muy contagiosa. La cosa es que hay que ver también que los poros de lo que nosotros estamos viendo en pantalla, que le ofrecemos una disculpa por las imágenes, pero es necesario mostrarlas porque aunque son fuertes, son imágenes muy reales. La cuestión es que por los poros o por el toque de los mismos, por el roce de los mismos, también se puede pasar la enfermedad si estos están abiertos, también a través de la saliva, a través de múltiples cosas. Son similares los síntomas, empiezan con fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, etcétera, etcétera. Y uno puede confundirlo prácticamente. La OMS ya está tomando medidas al respecto. Y una de las cosas más curiosas que también puedo mencionar con respecto a esto es que el señor Bill Gates, escúchelo bien esta información, el señor Bill Gates está siendo investigado. Aunque usted no lo crea, voy a decir algo que es algo muy interesante. El señor Bill Gates está siendo investigado por esto. Uno diría, pero ¿cómo es posible que Bill Gates esté siendo investigado? Pues sí, porque al parecer, escúchelo muy bien, el señor Gates, y esto no es una teoría conspiranoica, hace aproximadamente 3 años antes de la pandemia había dicho de que se iba a suscitar un peligro inminente biológico mediante, obviamente, ya no, los peligros no iban a ser por una bomba que nosotros conocemos como la bomba atómica, no. El peligro número uno, según este señor Bill Gates, obviamente dueño de Microsoft, eran las pandemias, eran los microscopios, eran las, ¿cómo se llama? Todas estas enfermedades microscópicas, perdón. Y todo esto era lo que afectaba de alguna manera. Y ojo con el dato, lo vuelve a hacer porque el señor Bill Gates, antes de que se suscitara todo esto de la viruela del mono, ya había dicho que la viruela posiblemente iba a ser uno de estos patrones o estas enfermedades que llevan un patrón, etcétera, de expandirse por todos lados. Cosa curiosa, ya no están investigando absolutamente todo y muchos lo culpan a él. Yo no podría decir si es correcto o no es correcto, lo que sí puedo decir es que ya la viruela del mono es una realidad y en Honduras se está poniendo mucho ojo para ver si entran casos en nuestro país o no. Esperemos de que no,
pero tampoco se descarta la posibilidad. Así es que ya lo sabe, esto es lo que está pasando a nivel global, para tener un poquitito más de conocimiento con respecto a esto. Y si usted siente algunos síntomas, sí, bien, obviamente lo que está pegando muchas veces es el COVID, pero ojalá que esto no entre, porque también sería algo de tomar muchísima precaución. Bueno, seguimos con mucho más, mi gente, aquí en Hoy Estudio. Si el verano te sabe bien, empieza a disfrutarlo más, porque con Lipton todo te sabe mejor. Así es, y estamos listos con el estado del tiempo para este martes 24 de mayo de 2022. Tenemos las temperaturas máximas y mínimas en las principales ciudades del país. En Tegucigalpa tenemos una máxima de 27 grados pronosticada para el día de hoy y una mínima de 18. En San Pedro Sula una máxima de 33 con una mínima de 23. También en la ciudad de La Ceiba vamos a tener una máxima de 30 y una mínima de 24 grados. Al igual que en Choluteca, 32 y 22 mínima. También en Comayagua, finalmente 30 máximo y 20 mínimo. Cabe destacar que continuamos con la convergencia de viento y humedad proveniente del Mar Caribe y el Océano Pacífico. En el occidente del país va a estar generando lluvias y chubascos de débiles a moderados, acompañados de tormentas eléctricas, principalmente en esa región, la región sur, en el centro, oriente y noroccidente. También se esperan chubascos débiles y aislados. Continuamos en la fase de la luna de cuarto menguante y cabe destacar que la alerta de parte de la Comisión Permanente de Contingencias sigue en pie. De hecho, se extendió, como le informamos ayer, la alerta verde a 10 departamentos: Olancho, Francisco Morazán, Choluteca, El Paraíso, Valle, La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque y Copán. Así que si usted está en estas zonas, debe tener precaución y recordar que debe actuar conforme al monitoreo y estar pendiente de lo que indican las autoridades. Siempre es importante verificar dónde estarían los albergues en caso de ser necesario. Pero yo solo les cuento que con qué podemos acompañar ese delicioso almuerzo, o esa merienda, o ese almuerzo tardío, esa cena, pues con algo que nos refresque, obviamente, sí, con un delicioso y refrescante Lipton. Exactamente, porque en el verano, con Lipton, todo te sabe mejor. ¿Te sabe el verano? Si tomas Lipton, te sabe a una tarde con amigos, te sabe a aventura, te sabe refrescante, porque con Lipton todo te sabe mejor. No olvides disfrutar más del sol, los amigos y la naturaleza, refrescándote, porque con Lipton todo te sabe mejor. Hoy es tu día. Hoy estoy acompañada de la doctora Johanna Aguilar de Smile Center. Bienvenida, doctora. Así es, muchísimas gracias por la invitación, ¿verdad? Hoy trayendo un nuevo tema de salud dental. Doctora, hoy tenemos una pregunta bien importante. ¿Qué hacer si por accidente perdemos un diente? Así es. Este tema es como enfocado a ustedes, papás que están en casa, a maestros, a personas que cuidan los niños. ¿Por qué? Porque normalmente los niños se tienden a caer, ¿verdad? En esas caídas a veces, lastimosamente, pierden o abulsionan el diente por completo. O sea, sale el diente. No sé si a usted le ha pasado algo en familiar suyo. Tengo una sobrinita que justo, ella tiene alrededor de 6, 7 añitos y se golpeó queriendo agarrar una cosa de un estante. Y a ella realmente se le puso su encillita, empezó a ponerse de color. Pero ¿qué fue lo que sucedió, doctora? A ella no se le cayó del todo. Entonces, por ejemplo, si en casa, que sucede bastante con los niños, ¿qué podría pasar? Porque están los dientes de leche, que así lo conocemos normalmente nosotros. Entonces, por ejemplo, si se golpea y solamente le quedó flojo, ¿qué deberíamos de hacer? Así es. Bueno, en ese caso, si es un diente decidua o de leche, si lo abulsiona completamente, no se puede volver a reposicionar.
¿verdad? Si es un diente de ciuda o de leche, ¿verdad? Por las propiedades que tienen los mismos. Ahora, si es un diente permanente, que normalmente perdemos el sector anterior, ¿verdad? Que nos caemos o algo, ese sí lo podemos reposicionar. En el caso que usted me pregunta, que es si queda flojo, se llama una subluxación, ¿verdad? O sea, no es que lo abulsiona completamente, sino que solo como que se afloja. Okay. Entonces, en ese caso, lo ideal definitivamente es asistir al odontólogo lo más cercano posible, ¿verdad? Porque lo que podemos hacer es colocar una férula, llevarle un control radiográfico y que ese diente permanezca en boca, pero saludablemente. Entonces, rapidito para los que estamos en casa. Si todavía es un niño, porque estaremos hablando de un niño, tiene su dientito de leche, si se aflojó, así lo dejamos. Siempre hay que ir al odontólogo, lo decía. O sea, exacto. No es como me lo voy a quitar porque ya está flojo. No, en ese caso no. Sí. Definitivamente hay que ir al odontólogo. Si es un niño, pues el odontopediatra. Ok, y ya cuando es un adulto o ya tiene sus dientes, exacto. ¿Qué sucede? Normalmente cuando los niños están entre 7 a 10 años, que es cuando incluso tienen más caídas, y pierde todo el diente, número uno, lo tenemos que agarrar como de la cabecita del diente, que es la corona. Yo había traído aquí un modelito, ¿verdad? Entonces, la parte de arriba que pueden ver aquí, todo esto, lo que podemos observar clínicamente, eso se llama corona, la corona del diente, ¿verdad? Esta parte. Entonces, de esa parte es donde lo tenemos que tomar, el diente. No lo tomemos de la raíz, que es la parte de arriba, porque es la raíz es donde están todos los nutrientes y toda la vascularización del diente. Eso lo tiene que limpiar el odontólogo, ¿verdad? Cuando lo lleven. Ojo, solo tienen de 30 a 40 minutos para poder ir al odontólogo con ese dientito. Qué súper interesante el dato, porque ahora ya sabemos que si alguno de nosotros que estamos adultos, que espero que no me pase a mí, sí. Perdemos, lo agarramos de aquí abajito. De aquí, correcto. Y corriendo, porque 30, 40 minutos, me imagino entonces se pierden. Se pierden un montón de propiedades. Uh-huh. Ahora, sí, normalmente pasa en parques o en la escuela, los niños a veces caen como en tierra o cemento. Entonces sí los podemos siempre agarrar sobre la coronita y esa que corra el agua, ¿verdad? Un ratito, unos 30 segunditos. Luego, ¿cómo lo voy a transportar hacia la clínica dental? Lo puedo colocar, que es como la mejor manera, abajo de la lengua, acá, porque la saliva es como las mismas propiedades que ya estaba el diente en boca. Ojo, la boca del paciente o no de la mamá o del papá. De un tercero. No, tiene que ser del niño. Ahora, si es un niño muy chiquito, da miedo como que se lo trague, ¿verdad? Uh-huh. No lo va a llevar en la boca. Entonces, ¿qué tenemos en la casa? Lo que podríamos utilizar es leche, ¿verdad? Leche. Súper interesante esos datos. Colocamos en leche fría, sí, es lo más normal, lo más cercano que tenemos, una leche que esté fría, principalmente que no sea como una leche descremada o lactosada, sino que una leche normal, porque tiene calcio, tiene otras proteínas que nos van a ayudar a llevar ese dientito a la clínica dental de una buena manera. La otra opción sería suero fisiológico, pero esto es como, tengo que ir a la farmacia, otro tiempo. Y como estamos hablando de accidentes, pues yo creo que 30, 40 minutos, eso es lo más rápido. Es más rápido y es lo ideal. Eso porque el odontólogo vuelve como a posicionar ese diente en boca, lo feruliza, lo llevamos a un control radiográfico y ese diente va a estar en boca de manera permanente. Excelente, así que así como ya salí aprendiendo, sé que ustedes que nos están viendo también, muchísimas gracias, doctora Johanna, por su tiempo. Veo que tenemos aquí una gift card. Así es, esta pues es valorada en 1,000 lempiras, ya hemos atendido varios pacientes que bueno, han podido aprovechar. Recuerden que esta es una emergencia, inclusive se lo podrían ganar y utilizarlo en esa emergencia o en una evaluación de su niño, de un adulto, una limpieza. Realmente es como de aprovechar este tipo de regalos que hoy es tu día y Smile Center les traen. Así que muchísimas gracias, doctora. Ya saben, síganos en todas nuestras redes para que ustedes se ganen esta gift card. Gracias a Smile Center por estar aquí con nosotros y siempre darnos esos datos interesantes que es importantísimo saber. Es importante saber y esas dudas. Correcto. Así que muchísimas gracias. ¿Qué les parece si ahora vamos con doña Conchita? A ver qué nos tiene. Muchísimas gracias, mis amores. Aquí pues el consejito del día. Ivoprodol, para esos dolores que te ponen tu día al revés. Ay, mis amores, les recomendamos Ivoprodol Ultra. Su fórmula única con 2 analgésicos y un potenciador elimina 5 peores tipos de dolor a la vez.
desde la migraña hasta el dolor muscular y además le regresa la energía que necesita para mantener tu mundo en movimiento. Recupere su día con Iboprodol Ultra. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on. Put your okay. Espérate, estamos en cuenta. Ahí está. Ok. Bueno, mi gente, le comento que vamos a ver un video de impacto a continuación. Después de que ahorita ya Fabrizio me regañó, quiero que vean este video. Correcto. Y nos comenten con nosotros. Correcto. Miren lo que hay. Qué lindo. Vámonos. A ver, ¿de qué se trata esto, mi querida Ana? A ver, Fabi, eso pasa justamente ayer por el Boulevard de Fuerzas Armadas. Se supone, porque esta parte pues no la logramos captar, hay alguien que lo están asaltando, llama al 911 y el 911 inmediatamente llega y empiezan a perseguir el carro. Ok, o sea que es una persecución. Es una persecución entonces. Ok, mire usted cómo la patrulla llega y viene y toma ya, ¿cómo se llama? El vehículo en estos momentos. Y estamos viendo cómo los de la patrulla bajan a la gente y empiezan a la revisión, ¿no? Vamos, sí. Sí, sí. Sí, claro que sí. Ajá, lo importante aquí entonces es una cosa muy interesante. ¿Cómo definitivamente pues el vehículo fue alcanzado a pesar de todo y al final cómo realmente se reestructuró la policía para poder tener ese vehículo ahí, ¿no? Vamos a ver, Fabrizio, también quiero mencionar que eso que pasó ayer, hubieron algunos mensajitos ahí que decían, no, que no sé qué, qué raro que solamente es un Tegucigalpa pasa y que tantos policías por un carro. Y volvemos a lo mismo, o sea, pareciera que a veces no quedamos contentos. O sea, hay una persecución, lo asaltan, agarran a los maleantes y no quedan contentos. Excelente. Miren, o sea, sinceramente la gente, bueno, sus cosas y ya sabemos cómo son, pero qué bien por la policía, ojalá que ya podamos ver en muchas más ocasiones, personas asaltantes que vayan a ser capturados por la policía. Y bueno, ahí estamos viendo los individuos que estaban asaltando en vehículos y que al final fueron capturados precisamente por la ley y ojalá y que sigan capturando mucho. Y creo, Fabri, que aquí podríamos hacer este llamado que hemos estado. Este es el segundo, ¿verdad? El lunes. O fue el viernes, no, casi no recuerdo si fue ayer o el viernes, que también. Ayer fue que estábamos mencionando lo del Motagua, el Real España. Correcto. Y este es un llamado para todas las personas. Busquemos otra manera de solucionar nuestro problema económico y ayudemos también las autoridades. Ok, correctamente. Así es que bueno, ahí está. Ah, sinceramente, bueno, esas son las cosas que pasan en nuestra ciudad capital. Ahí está, creo que lo más importante es siempre que se mantenga, ojalá y se mantenga nuestra ciudad capital siempre libre de un montón de rateros. Bueno, obviamente toda Honduras. Y esperamos realmente de que se pongan cartas en el asunto porque la delincuencia de alguna u otra manera también ha subido y ojalá que no siga escalando. Pero bueno, viendo estas imágenes, nos vamos a una breve pausa comercial, mi gente. ¿Te parece, Ana, si nos vamos? Vámonos a una breve pausa. Ya venimos con más. Hoy estudio. Hablando. El sabor y consistencia de Natura Sofrito Jalapeño presenta. La única banda que toca hasta las 15 de la mañana. Listos para arrancar, miren, con esta deliciosa receta gracias a nuestros amigos de Naturas. Y es que Naturas, tu mejor aliado para mantenerte saludable, ahora con el nuevo sofrito jalapeño con trocitos de chile jalapeño para hacer que tus platillos tengan un sabor inigualable. Nunca podrá faltar en tu casa. Y así es, el día de hoy vamos a hacer
unas deliciosas crepas rellenas con jalapeño riquísimo. Y para esta receta vamos a necesitar 3 tazas de mezcla para panqueques. Yo ya las tengo transformadas en las crepas, que son los panquequitos flaquititos largos, grandes. Un sofrito jalapeño naturas. Una libra de cerdo, que ya la tenemos cocidita, ya la vamos a picar. Un chile jalapeño, sal y pimienta al gusto. Una taza de quesillo. 2 cucharadas de cebolla. 2 ramitas de tomillo. 1/2 taza de crema. Y con eso arrancamos. Yo tengo por ahí unos tomatitos cherry que los vamos a utilizar ya para decorar el final. Entonces, ¿cómo vamos a arrancar? Miren, yo ya, como les estaba diciendo, ya estaba adelantando también igual con mis crepitas, que aquí ya las estoy cocinando. Y tengo ya un cerdo que ya lo tenemos cocido. Pero aparte de que lo vamos a cocer, también ahí mismo lo vamos a sofreír y vamos a hacer todo el rellenito del cerdo. Entonces, ¿cómo vamos? Ya lo apagamos y esto lo vamos a pasar por acá. Entonces, miren, aquí vamos, ya quitamos, siempre igual puse un poquito de tomillo para cocinarlo, un poco de sal y un poco de pimienta, miren. Entonces, tenemos por aquí ya el cerdito, que igual lo pueden hacer de pollo, lo pueden hacer de la carne que ustedes quieran. Entonces, aquí simplemente vamos a picar bien picadito. Algo que sí tenemos que tener muy en cuenta cuando vamos a hacer crepas, que vamos a rellenar estas crepas, es que las carnes pues tienen que estar ya previamente cocinadas, porque una vez que nosotros las rellenamos y las llevamos ya de regreso a la planchita donde las vamos a terminar, ya sea para derretir el quesillo o el queso que ustedes vayan a utilizar, es un cuestión de 2 minutitos, 1 minutito en el sartén, ¿verdad? Entonces ya obviamente la carne tiene que ir ya cocinada. O sea, primero cocinamos el relleno, hacemos el rellenito y después armamos ya las crepas. Ahí. Miren, y esta receta es más, me acuerda tanto a mi papá, porque mi papá fue el primerito que nos enseñó a nosotros a utilizar los panqueques así como tortilla, ustedes. Mi papi usaba los panqueques como tortilla. Él no se comía sus panqueques así como normalmente con miel o mantequilla. No, él es con frijoles. Él había inventado las crepas mucho antes de que ya llegaran aquí a Honduras, imagínense. Entonces, eso es lo bonito, sí, que siempre les digo cuando nosotros estamos en la cocina, porque nos hace recordar a todos nuestros seres queridos que ya no están con nosotros, pero tenemos esos recuerdos bonitos, ¿verdad? Entonces, miren, tenemos por acá ya el cerdito. Es más, hoy le voy a dedicar un post a mi papi. Vamos a salpimentar nuevamente. Ahí el cerdito. Y miren, aquí vamos a colocar nuestro delicioso sofrito jalapeño naturas. Con este sofrito naturas nosotros le vamos a dar toda esa salsita, todo ese gustito delicioso a nuestra crepa el día de hoy. Y esto es lo sencillo también de esta recetita cuando nosotros utilizamos nuestros sofritos naturas, que ahí está todo el toquecito. Después usted solo le da su toquecito personal y listo. Miren, quitamos por acá las puntas de la cebolla, la primera capa. Y luego esto se nos va, la vamos a partir ya en julianas. Y va para adentro también ahí en el relleno. Ahí. Vamos a poner por acá un poco de cilantro picadito también y vamos a dejar otro para otra salsa, porque vamos a bañarlos al final con una salsa blanca. Entonces picamos también igual cilantro. El chile jalapeño pues lo vamos a utilizar solamente para decorar el plato.
Y miren, aquí movemos un poquito todo. Y ahí tenemos, miren, parte ya del relleno. ¿Qué vamos a hacer con lo que nos quedó del cerdito? Donde lo cocinamos. ¿Y por qué lo hicimos ahí? ¿Por qué? Porque yo quería aprovechar todo ese caldito del cerdo y comenzar a hacer una salsa. Esa salsa va a ser a base de mantequilla crema que tenemos por acá, ahí donde cocinamos el cerdo. Vamos a colocarle una ramita de tomillo ya para aromatizar. Miren la receta del día de hoy. Y obviamente tenemos que volver a salpimentar. Ya darle ese toquecito rico. Y aquí pues vamos a utilizar otro cucharón para que no se me quite el colorcito blanco. Y vamos ahí mezclando todo. Y miren, cuando regresemos, ya vamos a ver cómo quedan estas deliciosas crepas. Ya simplemente relleno las crepas con el cerdito, con el quesillo bien picadito, lo llevamos al sartén y vamos a servir con la salsita blanca encima. Uy, esto va a estar espectacular. Así que no se puede perder la segunda parte de la cocina. Y pues nosotros aquí seguimos con más en Hoy es tu día. Sabor y consistencia de Natura Sofrito Jalapeño presentó. Bueno, y yo solo les quiero comentar antes de irnos rápidamente a una pausa comercial que gracias a Canal 11 y el estreno de Será que es amor, podemos disfrutar con L'Oréal y Maybelline de grandes premios y grandes promociones, ya que estos están premiando tu sintonía. Durante la transmisión de la novela se mostrará una pregunta relacionada con el capítulo del día. Lo que tienen que hacer ustedes es ingresar al Instagram de Canal 11, @canal11hn, y buscar la publicación de la pregunta. Una vez ubicada, comenten su respuesta utilizando el hashtag #SeráQueEsAmorC11 y etiquetar a @perfumeríasmayí. El sorteo es válido en toda Honduras y se va a anunciar el ganador el lunes 30 de mayo. Así que no se lo pueden perder y continúen disfrutando de la excelente programación que solo encuentran en Canal 11. Gracias por continuar con nosotros aquí en Hoy es tu día y en nuestro segmento de Madre Destacada nos acompaña nada más y nada menos que Bonnie Castañeda de García, reconocidísima artista, emprendedora y obviamente diseñadora hondureña. Muchísimas gracias, doña Bonnie, por cedernos el honor de acompañarnos este día. Gracias a ti, dona, por invitarme. La verdad que una de las razones por las cuales la trajimos es porque usted es muy destacada en lo que hace. Creo que aquí nadie puede decir que no conoce de los importantes diseñadores hondureños y usted es una de ellas. Pero también es mamá y lo contrastamos con eso. Doña Bonnie, coméntenos cómo fue su inicio en este arte y qué representó para usted su familia en aquel momento. En realidad, dona, comencé con la galería, con mi galería que funcionó casi 20 años y eso fue de verdad espectacular, una experiencia maravillosa. En ese momento pues estaba todo muy pasivo en cuestiones del arte y bueno, fui aprendiendo también a través de la galería. Bajo la plataforma de la galería hicimos tantos proyectos maravillosos, no solo dentro de Honduras, sino también en el exterior. Participamos en 14 bienales internacionales y teniendo gran suceso. Así que
es ahí cuando decido cerrar la galería. Se había hecho muy grande. Uh-huh. Más bien la, creo que la cerré en el mejor momento. En la cúspide. Pero era mejor cuando uno va a cerrar un tramo, cerrarlo con éxito, ¿no? Exacto. Después, pues he sido voluntaria en diferentes instituciones de arte y cultura. Uh-huh. Siento que toda mi vida ha sido plasmada a través del arte y la cultura. Desde que yo tenía, desde que salí de bachillerato, wow, antes se hacía la tesis para salir de la carrera y se llamó un ensayo sobre la belleza. O sea que ese gusanito ya lo tenía desde muy pequeña. Así es. Y en mi casa, en nuestro hogar, mi padre y mi madre siempre nos estaban inculcando el arte, la cultura. Tal es que mi padre, que era ingeniero químico, uh-huh, pintaba este pañuelo, uh-huh, que ahora estoy usando. Es una impresión de una acuarela de mi padre del año 72. Wow. Entonces, he tenido ese recorrido, pero sobre todo el amor a mi país. Así lo hemos visto, de hecho, a nivel trascendental, todos los viajes, siempre llevando el nombre de Honduras en alto. Ahora bien, ya sabemos cómo inició, referente a su familia y a ser mamá. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil fue poder hacer como malabares para salir con las responsabilidades y no abandonar la pasión? Conocemos que hay muchas mamás que lamentablemente dicen no puedo y abandonan su sueño o abandonan a sus hijos también, es complicado. Mira, la educación, siento yo, que ha cambiado mucho en relación a este tiempo, ¿no? Uh-huh. Los valores no, los valores son permanentes. Exacto. O sea, era diferente ser mamá antes. No dejas nunca de ser mamá. Sí. Aunque sí, yo ya tengo hijos hombres. Grandes. Hombres. Tengo ya 53 años de casada, entonces mis hijos son hombres. Y siempre son mamás y siempre los ves como tus bebés. Y más si son muchachos que han triunfado en la vida. Yo lo noto ahora que ya son mayores, ellos también, que ya son grandes, que lo que inculcaste de pequeños, uh-huh, por eso han triunfado en la vida ellos. Entonces creo que los valores que inculcaste en ese momento no se pierden, jamás, y no se deben perder. Fue fabulosa mi experiencia siendo madre de niños chiquitos. ¿Cuántos tuvo, doña Bonnie? Dos. Dos, está tengo bien. Dos hombres. Y encantada con mis hombres. Y bueno, como te digo, siendo, me sigo sintiendo mamá de niños. Se van a poner furiosos si me oyen que, lo vamos que son a, niños. O sea, le vamos a compartir este, sí, pedazo de la entrevista, exclusivamente este pedazo de la entrevista. Y es algo innato que una mujer trae, uh-huh, y ahora con los nietos. Ay, es cierto, es cierto. ¿Pero fue fácil para usted? ¿Qué fue lo más difícil o el reto más grande que usted sabe que muy probablemente las mamás de todo el tiempo se han enfrentado con ese reto al momento de trabajar o emprender y tener hijos? Yo creo que en eso sí ha sido igual. Yo me dediqué totalmente a ser mamá los primeros años de la vida de los niños, uh-huh, y hasta que ya estaban más grandecitos que, uh-huh, yo... me propuse seguir con mi gusanito y es cuando pongo la galería Portales. Entonces, siempre, cada edad de un niño, uh-huh, es importante. Uh-huh. Si son chiquitos, si son medianos, si son adolescentes, uh-huh, más, creo que hay que ponerle, sí, más atención a un, ya, adolescente. Jóvenes, jóvenes adultos. Así es.
Entonces, sí ha sido maravilloso ser mamá. Me siento muy satisfecha. Y bueno, como te dije antes, pues verlos a ellos desenvolverse ya en la vida cotidiana y verlos bien, muy centrados. Y es por eso, porque se les inculcó a temprana edad, desde pequeños, el amor al país y los valores. Así es, doña Boni. ¿Qué mensaje tendría usted para aquellas mujeres que inclusive, porque cabe destacar, usted empezó, bueno, empezó su carrera de diseñadora hace 10 años, eso estábamos hablando. Entonces, para algunas mujeres pensarían que quizá ya es tarde, que ya están grandes, o que ya para qué, ya no. ¿Qué les dice? No, nunca es tarde. Y está comprobado que el ser adulto, en mi caso sería adulto mayor, no sé cómo llamarme, es cuando más creatividad tienes. O sea, de verdad, está comprobadísimo y hay artículos que lo demuestran. Entonces, yo creo que más bien me siento como una enseñanza hacia los jóvenes, que nunca es tarde para comenzar un proyecto, jamás. Y no solo comenzar, sino tener éxito en ese proyecto. Pues sí, y es ponerlo todo de tu parte. Te vas a como digo yo, a tropezar con piedras en el camino, pero lo que da la mayoría de edad es que ya tropezaste con la misma piedra. Entonces, ya conoce la piedra uno. Sí, entonces es como la mente. Es más eficiente. No sé si más eficiente, pero sí es muy creativa. Y por ello sí me siento muy contenta y feliz que todavía lo puedo hacer. Y quiero decirles a los chicos que emprenden un camino nuevo, que no desmayen. No todo será fácil, no todo será fácil, pero hay que hacerlo. No hay nada como sentirte tan bien que has logrado una meta. Así es. Así muchísimas que, gracias, doña Boni, por esas palabras. Así que... Que intenten, que sigan, que no se dejen. No sé. Que no se dejen, que sigan luchando, que sigan luchando. Muchas gracias, doña Boni. La verdad que sus palabras y su historia de vida nos llama a movernos. A reconocer que nunca es tarde y si tenemos eso en el interior, porque siempre uno tiene esa vocecita que le habla y la ignoramos, es de hacerle caso, no importa el tiempo, eso no, ya se me fue el tren, no hay tren, uno es el tren. Así que muchísimas gracias, doña Boni, un placer tenerla acá con nosotros. Ay, gracias, Donna, gracias, te deseo a ti siempre la mayor suerte del mundo. Gracias, gracias, la verdad que igual, de igual manera, que siga llevando el nombre de Honduras en alto. Aquí en Hoy en tu Día tenemos mucho más. Así que no se despegue de su pantalla. Cuida tu belleza con Botanica Works Belleza. Botanica Works Belleza regenera la piel, colaborando en la síntesis del colágeno y elastina, asegurando la normal hidratación de la misma. Además, favorece el crecimiento del cabello y uñas, evitando su fragilidad. Luce tu belleza natural tomando 2 cápsulas al día. Botanica Works Belleza. Así que ya saben, no se muevan de donde están y regresamos después de esta pequeña pausa aquí en Hoy es tu Día. Y señoras y señores, ya tenemos listos a nuestros enviados allá a París. No se vaya a perder lo que vamos a dialogar el día de hoy con ellos. Desde París para el mundo, está Canal 11, ya lo sabe, ya venimos. Pepsi, te encanta, te mueve, presenta. Bueno, mi gente, nos vamos a comunicar vía Zoom gracias a Canal 11 y a nuestros enviados, obviamente a nuestro enviado querido Sammy. ¿Cómo estás, Sammy? Gusto saludarte.
Fabricio, ¿cómo estás? Buen día, me alegra mucho saludarte. Y saludos a toda la gente que nos está viendo en este momento. Estamos totalmente en vivo. Nos encontramos desde el Monte Martre. Es un lugar muy alto en París. Es uno de los lugares donde puedes ver París de una manera espectacular. Y bueno, hemos hecho un recorrido por París, una de las ciudades más lindas del mundo. A la espera, estamos a tan solo 4 días de que llegue la gran final de la UEFA Champions League. Y te quiero contar y quiero que mostremos las imágenes de dónde estuvimos ayer. Ayer cubrimos una de las partes más lindas de París. Ahí estamos viendo el Museo Louvre, Fabricio, que es uno de los museos más espectaculares, no solo de París, sino del mundo entero. Un museo donde hay obras artísticas espectaculares, como la Gioconda. Ahí, por ejemplo, estamos viendo entre Museo Louvre y luego más adelante los Jardines de Tuileries. Para que sepan ustedes, los Jardines de Tuileries antes eran el Jardín de los Reyes allá en Francia. Un lugar espectacular, visitado por muchos turistas internacionales como nacionales. La verdad que estaba lleno. Y en ese momento estamos viendo una de las avenidas más espectaculares de París. Esta es la avenida de Campos Elíseos. Es una avenida espectacular, la avenida más popular y más larga de toda París. Finalmente, el Arco del Triunfo. La verdad que hemos paseado, hemos recorrido París y es espectacular. Excelente. Definitivamente, por cierto, solamente como dato curioso, los Jardins de Tuileries, que como lo dijo usted, el Jardín de las Tulerías, sin duda alguna fue uno de los aposentos o de los lugares donde más se pasaron los reyes, creado por Catalina de Medici allá por el siglo XVI, si mal no me equivoco. Buenísimo. Y obviamente el Museo del Louvre. Estamos hablando de Les Champs-Élysées. Bueno, me imagino que se están dando el rol de sus días, de sus vidas, mejor dicho. ¿Cómo se siente el ambiente de cara al partido que se viene? Que, por cierto, me imagino que la gente está alborotada y recibiendo a muchísimas personas de alrededor del mundo, ¿no? Sí, antes de contestarte tu pregunta, Fabricio, quiero decirte que tu francés está muy bien. Sí, no te entiendo mucho, estoy aquí aprendiéndolo, pero te escucho y digo, ¡hey, qué bien pronuncia Fabricio! Me siento en casa aquí. Fíjate, te comento un poco, ajá, Fabricio. Ajá. A esta altura, los parisinos están muy contentos. No hemos visto todavía muchos aficionados de Liverpool y de Real Madrid. Eso es porque aún faltan días. Estamos todavía 4 días. Supongo que por un tema de presupuesto, por un tema de compromisos laborales, los aficionados comienzan a llegar los últimos 2 días. Jueves, viernes, sábado, estamos esperando una gran cantidad de público, tanto inglés como de Madrid. Excelente. Bueno, ¿qué es lo que más le ha impactado, mi queridísimo Sammy? ¿Qué es lo que más le ha impactado de lo que ha visto? Obviamente ya vio al museo, ya fue, como dijimos anteriormente, a un montón de lugares. Pero ¿cuál es el lugar que usted dice, uy, yo aquí, sinceramente, es mi favorito? Fíjate que es difícil, en París todo te impresiona, la verdad. Quedarte con una cosa es difícil. Yo ya conocía la Torre Eiffel, precisamente con Canal 11. Hace 12 años viajé, conocí la Torre Eiffel, pero me impactó mucho lo que conocí ayer. Las tomas que les presentamos, Museo Louvre, Campos Elíseos, es impresionante. Esa avenida grandísima de muchos carriles, de hecho es la avenida más popular y más larga de toda París. El Arco del Triunfo, que es una estructura grandísima que ordenó construirla Napoleón en su momento para celebrar las victorias de su ejército. Hay muchas cosas lindas en París y estoy seguro que todavía nos vamos a impactar más. Te cuento, Fabricio, hoy junto con Roxa estuvimos en el Parque de los Príncipes, que es el estadio del PSG. No logramos entrar, pero estuvimos por ahí y afuera, es lindísimo. Vamos a traerles notas sobre ello durante la semana. Excelente. Y vamos a estar siempre pendientes porque me imagino que van a tener muchísimas cosas. Vamos a hablar muchísimas cosas también durante la programación de Canal 11 porque obviamente tendremos muchísimo por parte de ustedes. Solamente por último, mi querido Sammy, un saludo muy cordial. Te manda un montón de gente de por acá, obviamente. Y estamos esperando también tu regreso. Pero obviamente, lo primero es lo primero. La chamba y lo que va a venir con ese partidazo entre Liverpool y el Real Madrid, ¿no?
Lo estamos esperando como agua de mayo aquí con Rosa. Ya quisiéramos que sea sábado, Fabricio, porque queremos vivir el ambiente. No es lo mismo, digamos, ver un partido en China con los dos equipos a verlo aquí en París, en la ciudad del fútbol, donde está el PSG, que es el equipo de moda, y con la mitad del estadio madridistas y la otra mitad ingleses de Liverpool, que vos sabes cómo viven los partidos de fútbol. Sí. Lo estamos esperando como agua de mayo, la verdad. Ya va a ser, faltan pocos días. Excelente, gracias, Sammy. De verdad, te mandamos un abrazo y pues a esperar ese partido y definitivamente pues seguir disfrutando, que sea como sea, también hay que disfrutar un poco de lo que se está haciendo. Muchas gracias. Fabricio, antes que nos vayamos, ajá, quiero invitarte a que tomes unas bien heladas, como estas que tenés ahí abajo y como la que tengo yo aquí, ah, bueno, en París. Una Pepsi con los amigos para vivir la previa de la UEFA Champions League y el día de Champions. Ponelas a helar todas porque las vas a necesitar. Correcto. Recuerden disfrutarlas en familia, con los amigos, refrescate con su sabor, prepárate para vivir el fútbol con Pepsi, que te encanta, te mueve. Excelente. Desde aquí entonces, salud, mi querido Sammy, y nosotros seguimos con mucho más. Gracias a Pepsi. Te mueve. Presentó. Compra y gana con Quimby. Obtén premios instantáneos dentro de los empaques. Quimby presenta. Bailadita, yo te quiero recordar que busques los productos de Quimby identificados con la promoción. Busca dentro del empaque y podrías encontrar una tarjeta raspable premiada con órdenes de compra de 50, de 100 y hasta de $1,000 canjeables por increíbles premios y recargas telefónicas. Quimby está de tu lado. Recordá ingresar ya ahorita a www.facebook.quimbyplecacam para que puedas tener toda la información de esta increíble promoción. Y bueno, con esto ya estamos listos nosotros para hacer este delicioso, este bailecito con la hora de la licuadora. Miren, hoy vamos a hacer que ayer me dijo Miguelito, mami, ¿cómo te quedó el refresco de fresa? Bueno, hoy vamos a ver cómo queda ese delicioso refresco de fresa, que es receta de Miguel. Miren, para esto vamos a necesitar una soda de limón, fresas, menta y hielito. Eso es todo, eso es todo. Nosotros tenemos por acá ya lo que son las fresas congeladas. Eso tiene que ser uno de los tips, que tienen que estar congelados. La fruta. Vamos ya con el hielito. Y, por supuesto, la menta. ¿Cómo no puede faltar la menta? Tenemos por aquí unas cuantas hojitas de menta. Ahí. Por acá vamos poniendo todo esto. Ya vamos con la soda de limón. Igual pueden utilizar una soda simple también y le agregan unas gotitas de limón ustedes. Cerramos por acá. Tenemos por acá. Y bueno, nosotros arrancamos. Choque, 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 choque. Siente el choque. Choque, choque, choque. Siente el choque. La gente me pregunta si todo eso como es. Tranquilo que te voy a enseñar de una vez. Es una nueva moda que yo vi en internet. Y tú también lo tienes que aprender. Cintura, cadera, brazo y pie. De espalda, de frente y con la chonta también. Bailando peladito, la yale y lo fren. A la cuenta de uno, dos, tres. Choque, 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 choque. Siente el choque. Choque, 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 choque. Siente el choque. Cintura con cintura, cadera con cadera. Que esta es la nueva moda. Siente el choque. Cintura con cintura, cadera con cadera. Que esta es
estamos listos, miren. Así queda el delicioso refresco de fresas inventado por Miguelito, miren. ¡Qué cosa más rica! Y bueno, con esto nos vamos a una pausa, pero ya regresamos con más aquí en Hoy es tu día. Compra y gana con Kimby. Obtén premios instantáneos dentro de los empaques. Kimby presentó. Y al regresar hemos sido víctimas y también causantes de diferentes fenómenos naturales. Queremos saber si el cambio climático es el responsable, si somos nosotros y qué podemos hacer al regresar aquí en Hoy es tu día. Gracias por continuar con nosotros acá en Hoy es tu día. Ya estamos con el tema del día enfocado en el cambio climático. Estamos siendo atacados hasta cierto punto por fenómenos naturales que los sentimos de manera más intensa. Por eso hoy nos acompaña el señor Limber Castro, quien es experto en cambio climático. Bienvenido, señor Limber. Sí, muy buenos días a ustedes y a todos los que nos ven. Muchas gracias por la invitación y nos sentimos muy honrados porque este es un tema que yo debería decir que lo hemos de pasar a primera plana ya. Sí. Ya. Usted hablaba de algo intenso, pero no solo es intenso, sino continuo. Exacto. Y progresivo. Exactamente. Lo vimos con el ETA y el IOTA. Exacto. Se venían dando estos fenómenos cada 20 años. Uh-huh. Entonces, venir a negar que no existe el cambio climático, ¿dónde estamos, pues? Exactamente. Si estamos viendo las consecuencias. Mire, usted hace 5 días, creo, en Tegucigalpa, ¿verdad? Sí, el viernes que empezó a llover y ya fue catastrófico. Esa es la palabra. Entonces, pero queremos decir cómo se formó el cambio climático, pues, porque hablamos de cambio climático, pero no sabemos cómo, quizás no sabemos mucho cómo se ha formado. Uh-huh. El cambio climático se formó porque se nos ha venido atrapando el calor. Uh-huh. No está saliendo el calor. Uh-huh. ¿Por qué no está saliendo? Uh-huh. Sencillo, porque desde que el hombre encontró el fuego, uy, y después se nos vino la era industrial en 1760 a 1840 y empezamos afanados, acelerados, uh-huh, y dele, queremos hacer cosas, pero para hacer estas cosas venimos emitiendo emisiones de carbono, gases de efecto invernadero, es decir, y más que todo el los gases de fósiles, digamos, uh-huh, para que el petróleo, el carbón y el gas natural, uh-huh, ¿verdad? Pero tenemos los incendios, la quema de basura, quema de cañera, sí. Imagínense que el 70-80% de nuestra energía se produce a base de combustible, pues. Exacto. Entonces, todas las emisiones que nunca se han parado ni se están parando, y escuchen aquí lo más peligrosísimo del sostenimiento, ajá, de la vida del planeta, es que todo lo producimos con combustible, pues. Y no podemos hacer rápidamente la transición, uh-huh, de la energía, bueno, a base de combustible, a la energía limpia. Exacto. Entonces, la temperatura desde 1880 se vino midiendo. Uh-huh. Obvio, aumentado. Obvio, pues. Se fue engrosando la atmósfera y fue atrapando el calor. No está saliendo. Y cada vez así va a ser. ¿Y qué se puede hacer en este caso? ¿Podríamos decir entonces que nosotros mismos somos responsables de estos fenómenos naturales tan extremos? Porque últimamente es como arrecian de una manera más fuerte y más potente en cada ciudad, donde los tsunamis, los diferentes fenómenos también nos están afectando de manera fuerte. ¿Eso es causa del cambio climático? Sí, mire, en la cumbre climática van 26, pero hubieron dos previas, ¿verdad? Una en Estocolmo, Suecia, 1972, y la otra 20 años después en Río Janeiro, 1992. No son muy populares. Y del 95 para acá hasta
Ahorita en Glasgow, Escocia, se hizo la 26, digamos, pero son 28 en total. ¿Qué pasó? Lógico, somos los responsables, pues. ¿Y quiénes vivimos en este planeta? ¿Quién ha trastocado este planeta? ¿Quiénes somos los afanados? Con todo el respeto, ¿verdad? De tener dinero, cosas, que por supuesto tenemos una maravilla de desarrollo, digamos, pero ahora estamos con la soga al cuello. Exactamente. Ahora, ¿qué debemos de pensar ahora? ¿Qué es lo que debemos hacer para que la vida, así de sencillo, no se vaya a extinguir? Que se puede hacer algo todavía. Correcto. Y yo aquí traigo... Quiero dar un dato bien importante aquí. Esta alarma. El 8 de octubre del 2018, los científicos del panel intergubernamental de la ONU, en ese informe, dijeron a todos los presidentes del mundo y a todos los pueblos que al 2030 tenemos que tener bajado. No es que hay que bajar, bajado. Ya parece entonces el 50%. Que y al 2050, 0%. ¿Esto para prolongarlo cuánto tiempo? No, para que esta temperatura no vaya avanzando. Pero esta temperatura se supone que va a dejar de parar hasta el 2050. Que limpiemos la atmósfera, pero si hemos parado al 100% las emisiones. De lo contrario, créalo, estamos en una situación bien peligrosa. ¿Y sabe cuál es lo más peligroso? Que no le estamos prestando la atención debida porque seguimos haciendo la misma cosa. Le quiero darte otro dato. El 9 de agosto del 2021, el mismo panel intergubernamental de los científicos de la ONU, nuestro planeta ya está con una alerta roja. Roja. Cuando usted escucha de Copeco, alerta verde, alerta amarilla. ¿Y por qué sube a alerta roja? Cuando ya es... Es lo máximo, pues. Y... 9 de agosto del 2021, estamos con una alerta roja en todo el planeta. Por eso estamos viendo las consecuencias. Y el 19 de septiembre de 2020, otro científico, ambientalista y artista, colocaron un reloj que se llama reloj climático cuenta regresiva. El 19 de septiembre de 2020, en esa fecha quedaban 7 años, 103 días. Ahora, 2 años después, ahorita, el 19 de septiembre de 2021, solo nos quedan 5 años, 103 días, ¿para qué? Para hacer algo, pues. Para hacer algo. Sí. Entonces, usted me preguntaba qué debemos de hacer. Y con todo respeto, yo el 19 de septiembre, 2019, estuve en uno de los mejores foros que he tenido aquí en Canal 11. Estuve con el arquitecto Rieti, Padilla y la hermana ambientalista que estaban defendiendo la construcción de aquella residencial de La Tigra. Y ahí tuve yo una de mis mejores intervenciones donde di a conocer yo, ¿cómo se llama? La salida. No la salida, el inicio. ¿Para qué podemos empezar para reparar este daño? Tenemos aquí, no sé si pueden enfocar, por favor. A ver. Dice aquí, la solución desde nuestro Comité Pacífico para el Rescate y Preservación de la Vida del Planeta. ¿Dónde? Queremos que quepamos todos, de 12 años en adelante, hasta que el anciano discapacitado que diga, yo voy a hacer algo por mi colonia, mi barrio y caserío. Ya tenemos todo listo. Tenemos la bandera, tenemos, ahí está, mire, tenemos el logotipo, tenemos el carnet de afiliación, pero este es el asunto, para que todos asumamos un reto desafío de esto que le voy a presentar. Tenemos ya el primer proyecto, que se llama Proyecto Piloto Completo de la Tierra. Consiste básicamente en represar al 100% las aguas lluvia en las quebradas grandes y pequeñas. Los ríos no los tenemos contemplados todavía, porque recuerde usted que los ríos se forman de las quebradas. Exacto. Hay que represar al 100%, ¿por qué? Ahorita tenemos las lluvias extremas y desharán todo y nos desharán nuestros cultivos. Exacto. Y luego se viene la sequía, severa y prolongada, y ya la ONU dijo, y es una lógica, se nos avecina una grave crisis alimentaria mundial. Así es. Porque a medida suba más la temperatura, nos seca todo y nos hace bajar el agua de un solo. O sea, el ciclo se rompió, es decir, ya el invierno y el verano nunca volverán a ser en su estado normal. Entonces, hay que represar el agua para que el agua que había antes en la lluvia normal, ahora la hagamos a base de gotitas por sistemas de riego.
Déjenme decirle que en estos tres caseríos, el Tamarindo, el Tablón y Tabloncito, Respira, Choluteca, se va a hacer este primer proyecto. Y vamos a represar, cultivar, garantizar agua y alimento para la población y para los animales. Pero estoy muy contento y saludo a mis hermanos y vecinos del caserío El Tablón, porque ya pusieron el primer sistema. Van y progresando, ya, ya están haciendo aquí está los contemplado pasos. Y ya va a ser el experimento que se puede, pues, ¿verdad? Así entonces, es. Básicamente, ya tenemos todo listo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Le cuento una noticia aquí, no se vayan a asustar. Así como la pandemia nos paralizó, esto nos puede paralizar. Lógicamente, este proyecto obligatoriamente nos tiene que paralizar, pero con la salvedad, no para meternos a las casas, sino para trabajar todos. Así es. Una vez bien organizado y programado. Así es. Muchísimas gracias, señor Limber. La verdad que es importante que nosotros tomemos en consideración que somos nosotros los responsables. Somos nosotros 100%. Los responsables. Y siempre se puede hacer algo. Gracias por su tiempo. Solo quiero un poquito. Es valioso. Presidenta Xiomara Castro, pronto iré a solicitarle la cita para que me reciba. Y usted es la que tiene que recibir este estudio y aprobarnos nuestro proyecto y para las demás naciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien importante. Llamado a las autoridades. Pero tenemos más aquí en Hoy es tu Día, el tema del día, gracias a Cable Color. Bueno, las cosas que escuchan. Señoras y señores, seguimos con mucho más aquí en Hoy es tu Día. Y ojo, mi gente preciosa, hermosa, divina, rápidamente le digo a usted y a toda la gente de que se viene el concierto de Marco Antonio Solís. Marco Antonio Solís, el Buki, estará el fin de semana aquí con nosotros. Ojalá que nos permita el cambio climático tenerlo por acá, ¿verdad? Creo que sí. Señoras y señores, Marco Antonio Solís estará nada más y nada menos que acá. Y ojo, mi gente, que tenemos un sorteo para usted. Así como lo está escuchando, escuche muy bien esto. Estamos llevándolo a usted al concierto de Marco Antonio Solís. ¿Cómo le puede hacer la gente? Se lo decimos rápidamente. Mire que me salió el verso sin esfuerzo. Mire, lo primerito que usted tiene que hacer es entrar a la página de Hoy es tu Día en Instagram. Le voy a repetir. Busque la publicación del sorteo en Instagram de @hoyestudiachen y recuerde seguir la página. Segundo, comente la respuesta a la pregunta, ¿cómo surge el apodo del Buki? ¿Sabe usted cómo surge el apodo del Buki? Si usted lo sabe, váyase ahorita a la página de Instagram y utilice el hashtag VoyAlBukiC11. Le repito el hashtag, VoyAlBukiC11. Y por último, comparta la publicación en su historia. El sorteo es para Tegucigalpa y para San Pedro Sula. Y ojo con el dato, mi gente preciosa, hermosa, divina, que el ganador se dará a conocer, o los ganadores se darán a conocer el día viernes. Ya lo sabe usted. Y bueno, yo me pongo de pie por acá y yo creo que me acompañe la gente porque vamos a continuación a hablar acerca de empleo. Y hablar acerca de empleo es algo muy, pero muy importante precisamente. Y ojo, mi gente, hasta la cámara se vio. Y vamos precisamente a hablar con el doctor empleo el día de hoy, porque vamos a hablar muchísimo con respecto a un tema muy interesante y queremos darle la bienvenida a nuestro queridísimo José Juan. ¿Cómo estamos, mi querido José Juan? Un placer saludarlo. ¿Qué tal, Fabricio? Muy buenos días. La verdad, súper contento de estar aquí de nuevo. Ya creo que teníamos un par de semanas de no poder estar con ustedes, pero con muchísimo gusto, con un nuevo tema que realmente le va a gustar a todo tu público. Excelente. Vamos a hablar acerca del empleo, pero en esta ocasión yo creo que me detalle el tema exactamente porque vamos a hablar acerca del perfil profesional del currículum vitae y de cómo lograr hacerlo. Yo creo que me diga más o menos cómo hacer, cómo empezamos, por ejemplo, a esto y qué es en sí la selección del perfil del currículum vitae, esa parte especial, digamos. Exacto, mira, esta es una parte que mucha gente no coloca dentro de su hoja de vida y se llama el perfil profesional. Mucha gente lo que hace es que pone un objetivo profesional u objetivo nada más y pone, por ejemplo, aquello de que busco trabajo en una empresa en donde pueda desarrollar todas mis capacidades y aportar a la empresa y no sé qué, ¿no? Ponen, pero es algo muy similar. Eso se llama, eso le pone a la gente el objetivo profesional. Pero déjame decirte que eso realmente no te vende, entre comillas. Acuérdate que la hoja de vida te sirve para mercadearte, para venderte, para promocionarte, para que la gente realmente te llame. Así que el perfil profesional es más bien un pequeño párrafo
que se coloca casi al principio de la hoja de vida, y en ese párrafo tú vas a destacar tus fortalezas. Yo le digo a las personas que tengo pues el gusto de asesorar personalmente, que esto del perfil profesional es como las extras en el cine. Cuando vamos al cine, primero vemos la extra o el trailer, que le llaman ahora, ¿no? Pero, ¿qué pasa en ese trailer o en esa extra? Únicamente te ponen los fragmentos más importantes de la película, pero claro, son fragmentos tan llamativos que tú quieres ir a ver la película después. Puedes ver el trailer meses antes y quedas enganchado y quieres verlo. Eso es lo mismo con el perfil profesional. Es un pequeño párrafo en donde tú vas a destacar lo mejor de tu perfil profesional para que el reclutador, si le gusta lo que lee el perfil profesional, siga leyendo todo lo demás a detalle. Ok, ¿dónde lo debemos colocar? Porque tiene que ser vistoso, pero exactamente ¿en qué parte del currículum vitae? Exacto, eso, muy buena pregunta, debe ir casi al inicio. Al principio de la hoja de vida, lo primero es tu nombre, tu dirección, tu correo electrónico, tu teléfono, tu LinkedIn, si lo tienes. Y luego ya debe de venir esa parte que se llama perfil profesional, porque como te digo, realmente el perfil profesional es como un resumen de tu hoja de vida, un resumen de tus fortalezas, para que si leen el perfil profesional y les interesa, puedan seguir leyendo, ya sea la educación, ya sea tu experiencia laboral y todo lo demás, ¿no? Pero el perfil es muy importante para llamar la atención. Recuerda, es como las extras en el cine. Si las extras en el cine tienen ese resultado, que quedas enganchado y que quieres ver la película, pues va a pasar lo mismo si tu perfil profesional está bien redactado. Correctamente. A ver, un ejemplo rápido un perfil, ¿cómo se puede hacer? ¿Qué es lo que se tiene que hacer rápido? Perfecto, vamos a ver rapidito. Digamos que, bueno, yo no he visto tu hoja de vida, Fabricio, pero pues me imagino que tu hoja de vida en el perfil profesional debería decir algo como profesional de las comunicaciones y de los medios, con tantos años de experiencia, no sé cuántos, no quiero decir, con tantos años de experiencia. Llega a los 13 años aproximadamente. Con comprobada capacidad de interacción con el público, de, ¿cómo se llama?, de dirigir programas, moderar, ese tipo de cosas. Es decir, que le vas a decir en esas tres líneas, cuatro líneas, lo principal, lo que tú ofreces. ¿Qué ofreces tú a la empresa? No le digas lo que tú quieres, porque la empresa, debo decirte que no le interesa mucho. Lo que le interesa es saber que tú eres la solución para el problema que ellos tienen. El problema que ellos tienen es la vacante. Así que tienes que venderte. Y de esa manera, un pequeño ejemplo con el que usamos con el tuyo, Fabricio, pues me imagino que cada uno, pues por ejemplo, en mi caso, yo te puedo decir, yo pongo profesional de la mercadotecnia, con vasta experiencia en organización de eventos, en apoyo a personas que buscan empleo, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es como lo que llaman también en el inglés el elevator pitch, disculpen que lo diga en inglés, pero se dice así, es como lo que tú dices en el elevador, en lo que dura el transcurso del elevador y lo que puedes contar sobre tu vida profesional y sobre tu trayectoria. Excelente, lastimosamente el tiempo se nos ha ido bastante rápido, mi queridísimo doctor. Rápidamente, solamente, ¿dónde lo puede encontrar la gente y cómo puede hacer para saber mucho más acerca de cómo crear ese perfil, esa parte importante del perfil? Pues como siempre, muchísimas gracias por el espacio y muy fácilmente en Facebook me encuentra como Doctor Empleo, en LinkedIn como Doctor Empleo Honduras, en Twitter como Doctor Empleo HN y pues de esa manera, pues con mucho gusto, si ustedes tienen sugerencias para temas en próximos programas, ahí me los pueden dejar. Hasta la próxima. Excelente. Gracias, muchísimas gracias, don José Juan. Doctor Empleo, es un placer siempre compartir con usted y bueno, siempre es un honor, aparte de que aprendemos muchísimo con respecto a cómo conseguir ese empleo que nosotros necesitamos. Pausa, ya venimos con más. Voy a estudiar. Ese fucking olor tuyo, playa de desde el 2010 quiero que este feeling se me vaya, pero ha sido muy difícil. Y al regresar tenemos más detalles de El Poder del Amor, porque hubo pelea, acusaciones fuertes en contra de nuestro queridísimo Gus. Al volver. El pasado no fuiste tú, fue el momento equivocado, me arrepiento demasiado, bebí el tiempo, ya me he moldeado, y ahora que tú... Aquí estoy platicando ahí con la productora aquí porque
Me llamó, no sé por qué. Lo bueno es que nosotros estamos platicando. Es mejor que platiquemos a que nos gritemos, nos insultemos, nos peguemos. A que hagamos chisme. Levantemos falsos y levantemos verdaderos. Correcto, levantemos falsos. Todos vamos a ir para la escuela. Bueno, no, mi gente, hablemos acerca del poder del amor. Óiganme, yo si antes a mí no me caía muy bien Don Hernán. Y Ale. E incluso Ale, porque Ale, yo pensaba que con Gus podía tener algo bonito. ¿Nel? Sí, yo me emocioné. Ahora me caen peor. Para mí. Peor, con sí. Yo también pensé lo mismo. Yo dije, cuando yo la vi ahí, dije, ellos dos hacen bonita pareja. Sí, me emocioné porque ya nos habían comentado aquí en Hoy es tu día que a Gus como que le gustaban más delgaditas y más chiquitas. Sí. Y dije, ¡por fin! Y porque Gus había estado como bien guardado, bien así, solo besándose así con gente en la gala. Sí. Pero de ahí... No, lo besaron a él. Él no besó, lo besaron a él. Con lo que salen ustedes. Bueno. ¿Qué les parece? Seguimos el resumen. Vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver el resumen el día de hoy. Disfrute con nosotros la paz que se vivió ayer. Lo que yo sí no entendí era lo de Hernán. No entendí nada de lo que dijo. O sea, él dejó un mensaje, pero el mensaje no era por no sé qué cosa y... Él cometió un error. Y la quiere arreglar. Mira, yo te la voy a poner de esa manera. Nos juzgan porque votamos por Ale cuando él inició todo con un mensaje incitando a votar por alguien. Exacto. No entiendo. Por Melissa prácticamente. Y lo pillaron. Y por Solimar después. Y como no le salió por Melissa, porque lo mandó por ¿Y cómo se va a molestar contigo por tu decisión a Melissa? Todo el mundo hubiese hecho lo mismo. Es como, obvio. ¿Cómo no se lo voy a decir a Melissa? Claro que se lo voy a decir. Obvio, hay que decírselo. Y o sea, Melissa está sorprendida porque, ¿sabes qué? Que él no lo dice, porque no le conviene. Ahora, lo que voy yo es claro. El mensaje dice, las nenas van a ir por Melissa. Una vaina así, las chicas quieren que se vaya Melissa. Lo único que te pido es que te hagas cargo. Yo se lo mandé a Melissa porque yo estoy tratando de que avancemos con Melissa en tener una relación bonita con ella. Si yo hubiese mandado un mensaje diciendo vamos por Ale en el grupo de hombres, vos que hubieses igual hecho... Igual te fuiste por Ale. Déjame hablar. No, y ahora te voy a decir por qué me voté por Ale. Yo se lo acabo de decir en la casa de los hombres cuando estaba ella ahí, porque se lo digo de frente y no tengo por qué ocultárselo. Y ella ya lo sabía después de que terminó la gala. Ahora bien, si yo hubiese mandado ese mensaje en el grupo de producción, ¿sí? Y que estamos todos diciendo vamos por Ale, ¿vos no se lo hubieses mandado a Ale? Claro, se lo hubiera mandado. Ah, entonces no me tenés por qué criticar. Es que no te estoy criticando, Gustavo. Se lo mandé a Melissa para que esté clara de lo que estaba por pasar. Entonces le digo, bebé, está por pasar esto, mandó esta situación, pasó en el grupo de los hombres. ¿Y por qué no blindaste a Melissa si pensabas eso? Porque después te quisiste ir por Solimar. No, porque no. Te quisiste lo ir de por Solimar fue antes. Lo de Solimar fue el mensaje de Solimar fue antes a Carolina. Entonces no estabas el mensaje claro de Melissa fue después. Entonces, no entonces claro. Estás entendiendo muy mal las cosas. Y los mensajes Gustavo, que le mandaste ya, a bueno, piensa lo que tú quieras. Y los mensajes que le mandaste a Melissa. Dale, bro. Y los mensajes que le mandaste a Melissa diciéndole por favor salí del estudio y quiero hablar con vos. ¿Por qué? Porque había mandado ese un mensaje y le quería decir. ¿Para qué lo mandaste? No voy a. ¿Por qué? Porque te quería tantear a vos. Eso es todo, brother. Ya creo que con esta situación ya se salieron las caretas al aire. O sea, ¡plac! Cayeron. No, para tantear la situación, en el bus te pusiste sumamente nervioso. ¿Por qué? Porque tú estabas al frente mío. Y por eso dije, sí, la. Mandé un mensaje equivocado a otro grupo. Más claro, echémosle agua. En esta casa van a tener que aprender a desarmarse, a hacerse cachitos, a cortarse, y luego tienen la gran oportunidad, no te fuiste, estás aquí, de volverse a armar y ármense como ustedes quieren ser. Esta gran oportunidad que se les da aquí es algo que tienen que aprender a valorar. ¿Por qué? Porque cuando entran en este... Estuvo miren, estuvo bastante intenso. Y no vieron la parte en la que Ale empieza a gritarle a Gus y le dice, y a llorar, eso, y que por tu culpa. Justamente eso es lo que iba a hablar. Ayer fue un drama de Ale que era injustificado, y lo digo con todas las letras, injustificado, porque no se estaba refiriendo a ella. Sí, ella salió elegida como una de las nominadas para salir de la casa, sí, pero... Realmente aquí todo el rollo es por un mensaje que Hernán se equivocó, mandó a nada más y nada menos que al grupo en donde están todos ellos,
Y después hoy ya está diciendo, no, que no era cierto, no, que no era antes. ¿Y qué, no, qué decía el mensaje? ¿Qué decía el mensaje? El mensaje en sí hablaba acerca de con quién iba, o sea, contra quién iba a irse. Estaba en contra de Melisa, o sea, se iba a ir contra Melisa y si no, no por Solimar. ¿Por qué cree usted que cubrieron a Solimar en la gala pasada? Precisamente lo cubrieron o la cubrieron para que no saliera porque él ya estaba diciéndole, vamos por Solimar para que salga Solimar, para, por así decirlo, fregar a Caballero, para que me entienda bien la gente. Entonces, híjole, eso no es justo. Y Hernán, ya estamos viendo la careta, o la careta, mejor dicho, de Hernán, ¿no? Creo que entre los dos están ahí desparramando, esta pareja está un poquito extraña. No sé si están llevando como la lluvia, porque la otra tiene problemas, llora, se escandaliza. ¡Ay, no, no quiere verme! Lo agarran en el problema y quiere buscar cómo arreglarla. ¡Ay, me nombró! Exactamente, o sea, la verdad que está difícil, pero tenemos un live hoy. Hoy, bueno, mañana. miércoles, 12 del mediodía, es un live con Karina, señoras y señores. Vamos a estar con Karina, vamos a estar entrevistando a Karina. La ganadora de los $2,000. No, es que la ganadora continua, porque a cada rato ahí ve ganando. Sinceramente es, hoy por hoy, una de las más fuertes de la casa. Y miren que ya no se ha metido con mucha gente. Todo ha estado con simple y sencillamente. Correcto. Así es que mañana estaremos hablando con ella en nuestro live. No se lo vaya a perder. Vamos a intentar de que todo salga de la mejor manera para que la gente se entretenga y para hacer unas preguntitas medio raras. ¿En qué se gasta el dinero? Es una de las preguntas que le quiero hacer. Pero bueno, mi mamá también se lo pregunta. Esa pregunta se hace de mí. Nos tenemos que ir a una pausa, pero ya regresamos con más aquí en Hoy es tu día. Este segmento es patrocinado por Pepsi. Bueno, y la servida perfecta de nuestro platillo el día de hoy es gracias a nuestros amigos de Pepsi. Y miren, ya simplemente poniendo ya los últimos ingredientes aquí. Y tenemos ya, miren, esta deliciosa crepita de cerdo con jalapeño, increíble. Y miren, si me preguntan a mí, si a mí mis propias reglas para comer como quiero y como me gusta, ¿saben cómo? Sí, con Pepsi. Este segmento fue patrocinado por Pepsi. Mis amores, y estamos aquí las noveleras. Mira, estamos gozándola porque, ay, Dios mío, qué novelas turcas más buenas, vato. No, definitivamente Canal 11 nos trae las mejores producciones. Conchita, contame. Déjenme recordarle, mis amores, el horario de nuestras novelas. 5:55 de la tarde tenemos El Poder del Amor 2, más poderoso que nunca. Eso sí, de lunes a viernes en ese horario, pero sábado y domingo la podemos ver a las 8 de la noche. Así que no te la puedes perder. Tenemos también a las 7 de la noche. Ahora tenemos una novelaza nueva. ¿Cómo se llama? ¿Será que es amor? Ay, yo digo que sí es amor, mi amor. Pero cuénteme, Conchita. Pero porque ayer... te voy a terminar de decirle el horario también de La Hija del Embajador. Otra telenovela que es un éxito, mis amores. Ustedes que la miran no me dejan mentir. Pero hablemos de la novela ¿Será que es amor? Ay, mis amores, sí que gozábamos. Miren, como les decía, ustedes no se la tuvieron que haber perdido y usted tampoco, doña Conchita. No me la perdí por ningún punto. Tenemos una cita todos los días a las 7 de la noche, sí. Pero por si alguien se la perdió, ajá, miremos qué fue lo que pasó. Vaya pues. Yo te tengo una pregunta, Conchita. A ver, cuéntame. Si a vos te dan la opción de que te esposan con ese hombre. Que me esposen de las dos manitas, tita, y enredada entre... ¡Qué hombre! Bueno, empezando por ahí, mis amores, una gran atracción, ¿verdad? Entonces, bueno, yo también me esposo. Ay, sí. Así que, miremos qué es lo que sucede después. Vamos a ver qué hay hoy. Vamos a ver. Ay.
¿Viste? Esa muchacha es vivísima, hombre. No se le va una. Y es que está resentida porque dice que por ese hombre que está ahí, ella perdió su beca de estudio y que por eso está arruinada, según ella. Pero qué vivísima. Ahí lo está casando y está haciéndole de todo, papá. Solo déjenme contarles que se supone que se pelean con yo y que no se quieren volver a ver. Oh, my gosh. Pero no se lo pierdan hoy para que mañana comentemos si se volvieron a ver, cómo les quitaron las esposas, si pasaron juntos, qué habrá sucedido ahí. Qué lindo. Así que no se pueden perder hoy mismo el segundo episodio. Todos los días tenemos una cita a las 7 de la noche. Así es, así que mis amores, solo por Canal 11 puedes disfrutar las mejores telenovelas turcas. Ya lo saben, pues nos vamos con los chiquillos que tenemos por este lado. Voy a cortar un ramo y nube para mojar tu querer. Estamos a punto de despedirnos, no sin antes recordarle a ustedes que tenemos una cita hoy también con respecto, por ejemplo, al poder del amor. No se lo va a perder. ¡Claro! Cada día estamos viendo más todavía. Las caretas se están cayendo, como dijo Hugo, ¿verdad? Y si nos vamos moviendo, nos para vamos allá. Corriendo, vamos recibiendo aquí a Doña Conchita. Me encanta la tremenda vuelta que va a dar Ana. De reversa, eso. La verdad es que la pasamos bonito. La pasamos bonito hoy, fue un buen programa, pero tenemos más cosas. Va a estar súper bueno. Tienen que seguirnos a través de nuestras redes sociales, @hoyestudiahn en Instagram y hoyestudiahn en Facebook. Ahí puede escribirnos y estar pendiente de todo lo que subimos. Y recordemos de que este fin de semana hay concierto. Marco Antonio Solís estará en concierto. Gracias también a Canal 11. Hay personas que se pueden ir a ver el concierto. Recuerde participar en nuestro sorteo. Busque la publicación ahorita mismo en @hoyestudiahn, que es la de Instagram. Y ahí usted tiene que seguir los pasos y puede ser el ganador de ir a ver al... Y adivinen a quién van a ver ustedes en ese concierto. Ajá. ¿A quién? Tenemos, pues. Aparte del Buki. Ajá. A todos nosotros. ¿Qué les parece? Sí. Hoy es tu día. Claro, y vamos a estar compartiendo con ustedes. Y bueno, no se pueden perder El Poder del Amor hoy a las 5:55, por supuesto, quedarse con la programación de Canal 11 y mañana su cita con nosotros aquí a las 10 de la mañana en... ¡Hoy es tu día! Presentadores cuidan su imagen en Cambio Salón y Spa, The Gents Barbershop and Style.